que voy a tratar es un poco las alternativas a lo desechable y a lo convencional. Voy a empezar por lo primero. Lo desechable, pero sobre todo centrado en lo que son los flujos corporales, o sea, todas las emisiones involuntarias del cuerpo y cómo gestionamos esto. Digamos que hasta hace muy poquito lo gestionábamos con tela, reutilizábamos los materiales. Luego, a partir de menos de un siglo, empezaron a aparecer los productos desechables como una gran alternativa, ¿no? Todos tenemos flujos, todos necesitamos dar una solución. Entonces, lo que yo surgí hace un año, sobre todo, casi me escandalizaba, ¿no?, la cantidad de desechos que generábamos personalmente, ¿no? Me parecía muy fuerte, y sobre todo relacionado con la maternidad y con la mujer. Me parece que somos las que más flujos emitimos. Yo pensaba que tenía que ser muy sencillo crear alternativas, entonces me fui informando y vi que a nivel europeo y en otros países sí que existían estas alternativas que aquí todavía no conocíamos prácticamente. Entonces, bueno, digamos que cuando las grandes empresas empiezan a investigar y ven que hay un gran mercado en lo desechable, nos lo vendieron como que la comodidad, bueno, lo veis un poquito ahí en esto, si queréis lo voy yo repitiendo, pero es sobre todo comodidad, modernidad, me siento liberada, no tengo que limpiar, no toco mi cuerpo, no toco mis flujos, contra lo que se ve, pues, sucio, huele, vamos, que todo lo que sea corporal, mejor no lo toco, ¿no? La blancura como higiene, la esterilidad, bueno, todos estos valores que nos hablan de limpieza, ¿no? Un poco confundidos, y sobre todo la normalización de cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, las consecuencias de esto son mucho más bestias, como ya sabéis. Tanto del consumo, consumimos mucha cantidad, muy rápido, es desechable en este caso, o sea, no es reutilizado, generamos un montón de residuos, luego es hablar de cantidades que tampoco quiero un poco llenar con datos, pero sí que asusta. Y estamos en contacto directo de plásticos, productos químicos, tóxicos, que muchas de las veces se saben efectos secundarios. Están producidos con materias primas no renovables. Entonces, si tenemos que los pañales, que son los que más asustan, digamos, aparecen ahí, como veis, ahora en los años 40, o sea que no hace mucho. Entonces, claro, para en ese momento, para las mujeres, o que eran las que se ocupaban de las mujeres generalmente, era un gran adelanto. Era un poco, no, sobre todo, cómo se entendían los pañales antes. Que había que lavarlos, esterilizarlos. Los materiales que se usaban eran materiales absorbentes naturales con un plástico encima. Entonces, claro, la piel sufría muchísimo, entonces, bueno, fue un gran adelanto, ¿no? Luego voy a contar cómo están elaborados. Entonces, claro, una vez que llegaron, se quedaron, digamos, se normalizó su uso. Un poco así, a grandes datos, ya veis de qué está compuesto un pañal desechable, hablamos, ¿eh? Una parte de celulosa, por eso te comentaba, sabía un poco cómo era el... Mucha parte de, ya ves, es una parte muy importante. Luego el SAP, que son esos geles que absorben muy rápido, que se van hinchando, se queda el pañal muy hinchado. Y luego plásticos, colas, perfumes, materiales para que se sienta seco el bebé. Todo esto es químico, todo esto es sintético. Y todo esto está en contacto directo de la piel del bebé durante 24 horas. Y en un espacio húmedo y caliente. Como sabéis, por los poros absorbemos casi todo. Lo que un bebé, ¿cómo se traduce durante más o menos 2 años y medio de utilización de pañales? Que es más o menos cuando empiezan a dejar de usarlos y controlan los esfínteres. Como veis, genera una tonelada de residuos, que es una burrada. Me gustaría traer una foto entera de lo que se pone un bebé con toda esa montaña. Estos son datos un poco aproximativos, pero para hacer 4,5 árboles, que es mucho, me parece. 25 kilos de petróleo, por todo lo que los procesos que hay que realizar con ellos, y en total son más o menos 5.000 pañales, ¿sí? Digamos, al principio son más cambios, luego menos, pero bueno, en 2 años y medio te puedes montar en 5.000 pañales. Ahí veis al pobre bebé con su montaña de pañales. Entonces, ¿qué pasa con estos pañales? Yo los cambio, los tiro y me olvido del tema, ¿no? Me toca la cara, no me toca nada, me olvido, pero claro que tiene muchos efectos. Como veis, es mucho residuo que es muy difícil de tratar, porque por una parte tenemos todo el residuo orgánico del bebé y todas las materiales sintéticas, que es muy difícil separar. Hay procesos, pero son
costosísimos y muy difíciles de realizar. Ya les tarda muchísimo en descomponerse. Genera, en Guipúzcoa son estudios, más o menos del 2%, en España 4%, pero esto sí, antes de separarlo, después de separarlo, con el 6, con el puerta a puerta, se hace una separación un poco más exhaustiva de estos residuos. ¿Qué supone? En España, por ejemplo, que son más, digamos, por año y por número de bebés, puede ser 1.163 millones, a mí todo esto me supera, y de residuos 210.000 toneladas. A la larga, ¿qué supone? Que se ven están continuamente con tóxicos, lo que os decía, pues muchas más alergias, muchos... Generalmente, últimamente se está empezando a, desde los pediatras hasta aconsejar volver a la tela, por todos los problemas que está habiendo. Porque sabéis que esto funciona sobre todo por bioacumulación, o sea, no es que me lo planto y me da la alergia, sino que vamos acumulando hasta que llega un momento que el cuerpo ya dice basta, ¿no? Todo esto, pues, generalmente, ¿qué se dice? Pues ponte pomadas, o sea, estamos remediando con el remediable cuando el problema está en el mismo pañal. ¿Cuánto se gasta un bebé de los 2 años y medio? 1.500 euros aproximadamente. A esto le podíamos añadir el coger el coche, ir al supermercado, traer el paquete, bolsas de basura, bueno, podríamos tomar muchos gastos, ¿no? Un bebé usando pañales de pues ya veis, necesita 15-20 pañales. Esto digamos para los 2 años y medio de uso de pañales, ¿eh? Los materiales de los... Hay mucho tipo de materiales de tipo de pañales de televidente porque están ya más normalizados también, poco a poco. Digamos, normalmente son materiales naturales que son muy buenos absorbentes, algodón, cáñamo, algunos artificiales como el bambú, telas, viscosas que te comentaba. Estamos hablando sobre el 80%. Luego, necesita una parte impermeable. Que tenemos, generalmente, podría ser la lana, que la lana es muy buena impermeable, pero hay muy poca gente que se anime. Si la lana se puede lanolizar, entonces se vuelve impermeable. Pero generalmente están realizados con una capa sintética, digamos. Pero bueno, en comparación con todo lo que supone un pañal desechable, esto es una parte muy pequeña y además está separada, o sea que su reciclaje es mucho más sencillo. Un material natural se compone, se descompone fácilmente, como la madera, en 6 meses más o menos lo puedes tener ventilado, si has hecho un buen reciclaje. El gasto que te puedes montar son 500 euros, como veis, de lo que os comentaba, de 1.500 a 500 es una borrada. Y bueno, a nivel de salud, lo que nos estamos ganando, ¿no? Tener en la piel, junto a la piel, un material natural no tiene nada que ver con un plástico, con perfumes y con químicos. ¿Sí? Bueno, y son más bonitos. Sí, lo mismo sería con el tema mujer, ¿no? Que encima es un mercado jugosísimo, porque no son solo las cómo recogemos esos flujos, sino limpieza, productos, tallitas. Entonces, antes la mujer, como sabéis, usaba tela, paños dobladitos, hasta paja entre paños, bueno, había un montón de maneras de gestionarse entre el ciclo, ¿no? Entonces aparecen las compresas. ¿Veis? Aquí aparece en 1921. O sea que yo a tiempo, ¿no? Están más o menos los componentes son parecidos a los pañales. Lo que veis arriba son las ejemplos de compresas de antes, ¿eh? De paños doblados que se colocaban con un cinturón. Había bastante ingeniosos. Y luego los tampones, que también ya veis que llevan mucho tiempo creados. Lo mismo, los materiales son sintéticos, el envoltorio es plástico, bueno, algunos a lo mejor ahí ponen un poquito de cartón. Se habla también del síndrome de shock tóxico, no sé si lo habéis oído, que está un poquito más regulado. Es porque absorbe tanto que al final pues produce un choque. Bueno, esto está más controlado, pero bueno, suponer que la celulosa y todos estos materiales sean blanqueados a base de cloro muchas veces. O sea, estamos en contacto directo de dioxinas. El SAP, este filtro que os comentaba, se elimina un poco los tampones, está prohibido. Pero bueno, estamos introduciéndonos en el cuerpo una gran cantidad de tóxicos y de químicos. ¿Cómo nos venden estos productos, no? Como veis, la sangre es azul, para empezar. Generalmente es una mujer flotando, bastante feliz, bastante moderna, bastante desenfadada, no tiene ningún problema con su regla, con su flujo, nadie lo nota, nadie lo huele, ni ella, ni siquiera. Digamos que es la alternativa. ¿Por qué es azul? ¿Por qué no roja? Si la sangre es roja, ¿por qué no me venden azul? ¿Por qué la compresa es extremadamente blanca, con lo que os he dicho, que no la blanquean? ¿Por qué no se tiene que notar? ¿Por qué la tenemos que esconder? ¿Por qué seguimos con esos valores? Entonces, ante eso, un poquito más de datos sobre las compresas.
Como veis, hay una compresita pequeñita y un montón de compresas, que tampoco es la realidad, hay mucho más. Así un poco en datos, ya veis, una mujer cuántos cambios. Estos son datos que se acogió un poco así corriendo, calculando un ciclo, claro, calculando nuestro ciclo. Digamos, 10.000 cambios a lo largo de su vida, que es muchísimo. Si lo traducimos a nivel de España, ya veis al final. Es una bocada. Y los datos de este dibujito de esta. Es un poco escaso, yo pondría más cambios todavía. Pero bueno, imaginaros todo lo que hemos generado durante nuestros ciclos, durante nuestra vida y lo que nos queda. Porque luego muchas mujeres, una vez que pierden la regla, entran en pérdidas o entran en y siguen utilizando desechables. Y me imagino que ya conoceréis que hay muchas alternativas a todo esto y cada vez más y cada vez más normalizadas, lo normal. Igual o más atractivas, igual o más bonitas. Si por un lado tenéis todo lo que son lavables, o sea, compresas, salvajes lavables, que son muy fáciles de gestionar. La copa, generalmente está hecha de látex o silicona. Si la conocéis, es muy fácil también de utilizar. Sería el sustitutivo, digamos, estos dos de aquí, la esponja y la copa, del tampón. O sea, lo que introducimos. Son muy fáciles, una copa te puede durar prácticamente toda la vida si la cuidas bien. Yo no controlo mucho de copas. Y luego la esponja, que es lo mismo, la introduces y absorbe. Entonces son materiales de reutilizables perfectamente. Y luego, bueno, ya podríamos hablar de, igual que las compresas y los pañales, cualquier otro material que tiramos, ¿no? Los pañales de tela, los trapos de cocina, los discos de la cocina, como sabéis, y las toallitas, las que se limpia culita a los niños, que generalmente están impregnadas de alcohol y se tiran. Como veis, son materiales súper sencillos de reutilizar. A mí me resulta más facilitarme los huevos con un pañuelo de tela que con un pañuelo de papel. Pero evidentemente supone cambiar de hábitos. Y cambiar los hábitos sabéis que es muy lento. Yo no utilizo rollos de cocina en la cocina de papel. Utilizo los trapos y me parece muy fácil gestionarlos. O sea, los lavo y me quedan impecables. Los discos lo mismo. O sea, ya sabéis que las mujeres a veces tienen pérdida de leche. Más residuo que generamos. A mí las toallitas me parece súper sencillo. Lo que mejor que tira el cuerpo es el agua. Entonces, limpiamos al bebé con agua y le va a quedar la piel impecable. Entonces, bueno, cada vez está habiendo más alternativas, cada vez más propuestas. En Guipúzcoa mismo, desde el Ayuntamiento de los que llevan años, si lo habéis oído, promocionando los pañales de tela. Van como cogiendo familias piloto que van probando los pañales y va funcionando. Estos proyectos ya se hicieron en Cataluña, se han hecho en Canadá, en Francia y funcionan. Desde subvenciones para consumir en tela hasta entregas de lotes como se realiza aquí. Entonces, bueno, se van dando pasitos. Todavía queda la idea de que es muy antiguo, de que es un engorro, pero es muy fácil, de verdad. Son materiales que se lavan en lavadora, que si los cuidan bien te van a durar un montón de tiempo y todo lo que te ahorras. Entonces, bueno, mientras no consideramos que no es un echar para atrás, sino un echar para adelante, pues iremos entendiendo. Pero bueno, yo creo que esto va a lo mejor un poquito más atrasados estamos, pues, entre decir, es en Euskadi. Pero a nivel nacional, yo creo que está bastante avanzado este tema. Se entra casi hasta el vicio. Hay gente que te puede comprar 100 pañales solo por vicio, porque como son tan bonitos, pues me compran. Yo no sé cómo hay tiempo, yo con una moto. Muy bien. Luego, lo otro que yo, lo que más me preocupaba después de lo desechable era lo que más cerca llevamos a la piel, que es la ropa íntima. Como sabéis, bueno, no sé si luego se os pasa una lista, la ropa íntima es de la que más contaminantes lleva encima, sobre todo porque se hacen negros, también un mercado muy jugoso. Entonces, bueno, os paso un poco datos de lo que supone el textil en algodón convencional, lo que llamamos el algodón en monocultivo y que nos viene generalmente de Asia. Entonces, bueno, un poco de datos, ¿eh? El cultivo del algodón supone el 3% de toda la superficie cultivada, que es muchísimo. Pero solo ese 3% utiliza el 25% de todos los pesticidas utilizados. Te van a nivel planeta, a nivel mundo. Ya veis qué cantidad de agua necesita el algodón. Generalmente lo que os decía son monocultivos, con todo lo que conlleva. Falta de biodiversidad, generalmente son transgénicos, peligro de los suelos, falta de autogestión de los productores, deslocalización, contaminación de suelos y ríos. Y ya luego, si nos metemos en los procesos, todo el proceso, si no sabéis el textil,
Aquí ya no existe prácticamente producción. Se ha deslocalizado totalmente Asia, China, India, Bangladesh. Entonces, bueno, desde allí, porque las normativas laborales y medioambientales son mucho más bajas. Entonces, la permisión para contaminar ríos y las condiciones que trabajan las personas son terribles. Entonces, me perdí un poco. Sí, por eso. Entonces, un consumo de energía muy alto, luego tendríamos que hablarlo sobre todo el proceso, desde que yo planto la semillita, todo lo que estoy haciendo en ese proceso, todas las sustancias químicas que estoy utilizando, sino luego los procesos de producción, desde el blanqueado, como decíamos antes, con las compresas, pues con cloro, los procesos de tintado son bastante bestias. Todo luego, pues los procesos que hacen los vaqueros, el desgastado, pues todos los procesos que lleva, luego seguir el embalaje y volverlo a traer aquí. O sea que al final es un consumo de energía muy, muy grande. Lo que estamos haciendo también es autogestión de estos agricultores y lo que supone que hemos perdido aquí el oficio totalmente y la capacidad productiva. ¿Sí? Yo, por ejemplo, como marca, a lo mejor me he metido en el sector más difícil en Euskadi, porque lo hemos perdido totalmente el sector textil. Entonces no tengo ni materiales, ni tengo infraestructura, ni tengo oficio, cada vez menos cosedoras. Antes había lino, antes había otros, bueno, había ciudades que funcionaban aquí, en España había mucho algodón, se está recuperando poco a poco, pero hay mucho trabajo por hacer. Yo poco a poco me estoy llevando la producción, por ejemplo, a Cataluña, porque realmente no sé cómo seguir. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco este gráfico que yo creo que es muy claro para cómo consumir textil de una manera más sostenible. Sí, sería un poco lo contrario a consumir en las grandes cadenas que están invadiendo un poco nuestras ciudades y están monopolizando y creando un nuevo pensamiento, digamos, del textil. Una sería la moda rápida y en contra sería la moda lenta, la moda slow, ¿no? Entonces, bueno, como veis, una prenda slow, una prenda sería la más sostenible sería la que ya existe. O sea, una prenda que la podemos reutilizar. Y si la tenemos que comprar, tendría que tener en cuenta tanto la fibra como las condiciones laborales. ¿Sí? Como os decía, de las condiciones laborales, realmente no tenemos ni idea de cómo se está produciendo, que cada vez más documentales, desde que trabajen niños hasta la desigualdad entre hombres y mujeres, horarios bestiales. Y eso es lo que llevan nuestras prendas detrás, ¿sí? Evidentemente, si deslocalizamos, estamos deteriorando nuestra propia producción local. Todo lo que sea consumir localmente es apoyar la proximidad, ¿sí? Las pequeñas tiendas, nuestra propia producción y un poco nuestra dignidad. Si no somos capaces de producir nuestro propio textil, dentro de poco, cuando Asia diga basta, no sé qué va a pasar, de que nos vestiremos. Luego, a la hora de, si tenemos que ir a comprar, es importante que preguntemos. Yo creo que informarnos es nuestro deber, ya no es nuestro derecho. Entonces, entramos en las tiendas y preguntamos, yo pregunto, se quedan un poco impresionados, pero bueno, que no solo la etiqueta, sino decir dónde está producido, en qué condiciones, quién lo ha traído, qué materiales tiene. Entonces, como veis, una prenda sostenible podría ser de materiales naturales, fibras naturales, artificiales como son las viscosas, o materiales recuperados, que cada vez hay cosas más divertidas. Dentro de las fibras, digamos, orgánicas o naturales, tenemos varias certificaciones, que es un poco la locura del textil, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de qué es? Que la más importante, digamos, es esa camisa de verde con una camisa blanquita, esa se llama COTS. Es la más fuerte, que nos habla tanto de los procesos como de la semilla, hasta los embalajes, las condiciones laborales, o sea, es la más completa. Nos habla de todo. Porque, por ejemplo, en España veis esta que está aquí, que pone textiles de confianza, que es la Ecotex, que no habla de toda la trazabilidad del producto. Nos habla del producto final. Se le hacen unos análisis y a ver si cumple los mínimos, digamos, aceptables para la salud humana. Pero es lo que hablábamos antes, que esto va por bioacumulación. Yo no me pongo una prenda y me entra una hepatitis. Sino lo voy acumulando y llega un momento que no puedo más. Yo, en mi stand, me llega mucha gente con casos cada vez más graves y extremos, ¿no? Y digo, madre mía.
Entonces, luego, también está un body green, que es español, pero bueno, yo creo que es escaso. Entonces, bueno, pero por lo menos que tenga algún tipo de certificación, sí, que os asegure algo, porque muchas veces en los grandes centros comerciales aparece ahora zonas con algodón orgánico, pero si os fijáis, a lo mejor es solo la etiqueta la que tiene el algodón orgánico. Entonces dice, contiene algodón orgánico, pero esto es muy relativo. Digamos que en este sello verde que os digo, es el 95% que tiene que tener de materia natural, sí, de fibra natural. El 5% puede ser el azúcar, por ejemplo, yo mi ropa interior, bueno, tiene que ser cómoda y sostenible para la vez bonita y que encaje en el cuerpo, pero es un poquito de la efectividad que tiene que tener. Aquí tenéis otros, bueno, varias fibras, tenéis el algodón, el bambú, que yo difiero del bambú, es una viscosa, pero no está nada controlada su producción. Tenemos otras viscosas como el tencel, que vienen de bosques gestionados más sosteniblemente y que tienen procesos más controlados, o sea que no se vierte al medio ambiente y bueno, más controlado. El bambú todavía no está muy controlado. El lino, que teníamos mucho en Navarra, la lana, con muchas propiedades. Por ejemplo, la ropa interior en Navarra es maravillosa, que aquí no tenemos costumbre, pero en el norte de Europa se usa mucho, o sea, tanto para verano como para invierno. Como alternativa a ropa de montaña, me parece, a lo mejor. Pero bueno, poco a poco, el cáñamo, que funciona muy bien, por ejemplo, para los maniales, porque absorbe muchísimo. Entonces, bueno, luego es cada uno, cada producto, que ir viendo las posibilidades que te dan. A mí, con más opción, me trabajo muy bien con el algodón y el cáñamo. El lino, pues, da frescura, da otro tipo de calidad, ¿no? Y luego ya los procesos, ¿no?, que suele llevar cualquier prenda de vestir. Como os decía, los tintes son donde más lleva químicos, entonces sería un poco jugar con tintes naturales, sí, que también dan muchas posibilidades. Evidentemente lo que nos está limitando es temperatura de lavado, un poco cambiar hábitos de limpieza, usar menos secadora, pero bueno, se cambia y al final es fácil, ¿eh? Una producción sostenible también tiene en cuenta que utiliza mucho menos agua, que adecua la fibra adecuada a cada zona. O sea, yo no me voy a poner a plantar aquí algodón, ¿sí?, porque no es... O en un sitio donde haya mucha falta de agua es un poco inviable. Entonces, bueno, ver en cada zona que sé cuál sería la fibra más adecuada. Y luego ya hablaríamos de ecodiseño, que es un poco cerrar el ciclo, ¿no? Y una producción artesana y local. Evidentemente, yo, por ejemplo, produzco... Mi producción es controlada y cerrada, aunque ahora deslocalice un poco a Barcelona. Yo no quiero que se haga grande, quiero controlarlo, quiero hacer un seguimiento y que cada prenda tenga un buen acabado. Evidentemente, si me pongo a producir en grande, se me voy a perder, me voy a perder en el camino. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar un valor a cada prenda, a cada uno, que la prenda que compramos, que nos dure mucho tiempo, que nos guste, que le podemos dar mucho uso y que tenga un buen acabado, que a veces hemos perdido un poco el valorar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando una prenda me gusta, que me dure mucho tiempo, que no me roce, que me quede bien, que le pueda dar mil vueltas, que, bueno, pues, que sea reversible, que le dé vida, ¿no? Y luego el packaging, bueno, el embalaje, ¿no? Yo no utilizo plásticos, intento evitar todo lo superfluo. Por ejemplo, mensajería está conseguido que no me obliguen a meterlo en plástico. Es un poco, sería cerrar todos los procesos, ¿no? ¿Y qué alternativas tenemos? ¿Cómo cambiamos nuestros hábitos en lo textil? Pues cada vez hay más plataformas, cada vez hay más tiendas, el Donosti mismo, cada vez hay más, háztelo tú mismo, vuelve a reutilizar tu ropa, retócala, vuelve, como veis, cada vez hay más gente que cose, que tricota, que hace manchillo. Algo está ocurriendo, ¿no? Algo nos lleva aquí también. Y bienvenida a la crisis para que cambiemos las cosas. No sé si estamos aprendiendo, pero espero que sí. Como yo, hay más alternativas. En Euskadi a lo mejor poquito, pero bueno, en una zona cada vez tenéis más cosas. Yo os invito que las que queráis tener un listado de todas las alternativas que más o menos existen a nivel nacional, que me escribáis y os paso un poco el listado, ¿no? Desde ya, digo, desde comprar nuevo hasta reutilizar. Y pienso que el mayor trabajo que habría que hacer sería educacional. Yo pienso que había que llevar a los niños a los vertederos. Había que llevarlos al Maus a ver las pilas de montaña de ropa. ¿Ya me he pasado? Pienso que el ver te enseña. Y te quiero decir, si un niño ve todos los pañales que ha generado, yo lo encuentro a mi niño y le digo, mira, esto es lo que tú hubieras podido generar. Sí, bueno, viendo aprendemos.